aprendre des de la no dualitat, des de que tu no ets res, no sé com dir-ho. Sí, sí, ja ho has dit bé. 253. Volverá a insistir en esto a los sentidos. 253, ¿está abajo? ¿Desde aquí abajo? No, todo. Pues 253. Hasta aquí, que no está más claro. Desde dalt. 253 desde dalt. Además, esfuerzo constante. Los buenos hombres y las buenas mujeres. Esfuerzo constante es el nombre de un individuo. Sí. Los buenos hombres y las buenas mujeres que acepten y practiquen este sutra, que lo lean, reciten, expliquen y prediquen o lo transcriban, podrán obtener 800 beneficios relacionados con el olfato, con los cuales purificarán este sentido, pudiendo detectar todas las diversas variedades de aromas que existen de arriba abajo y en las partes interna y externa del gran sistema planetario. La fragancia de las flores, de sumana, de jatica, de mayica, de champaca, de patala, de loto rojo, de loto azul, de loto blanco. La fragancia de los árboles en flor, de los árboles frutales, de sándalos, aloes, de las hojas de tamala, tagaras y del incienso elaborado con 1000, 10000 ingredientes, del incienso en polvo, en pastillas o en pasta. El que practique este sutra, aun viviendo aquí, podrá reconocer todos esos aromas. Asimismo, podrá distinguir e intensificar los olores de los seres vivos, de elefantes, caballos, bueyes, ovejas y tantos otros, los olores de hombre y de mujer, los olores de niños y de niñas, y los de las plantas, árboles, arbustos y bosques. Podrá reconocerlos a todos, estén lejos o cerca, y distinguir unos de otros sin error. Quien proclama este sutra, aunque viva aquí, también podrá detectar los olores de los diversos cielos que hay en lo alto. Reconocerá esencias celestiales como las de los árboles de Parihataka y Kovidara, y las de las flores de Mandarava, de Gran Mandarava, de Manjushaka y de Gran Manjushaka, de sándalo, de aloes, de diversas clases de incienso en polvo y de incienso elaborado con variedades florales. Y también reconocerá todas las esencias que forman parte de las fragancias, sin dejar de detectar e identificar ninguna. También podrá detectar los olores que emanan de los cuerpos de los seres celestiales, la esencia que exuda Sakra Davanam Indra cuando está en su palacio sublime, mientras se divierte y satisface sus cinco deseos, la que emite cuando está en el salón de la ley prodigiosa predicando la ley a los seres del cielo de las 33 deidades, o la que emite cuando pasea en los jardines, y también la esencia que exudan los cuerpos de otros seres celestiales, masculinos y femeninos. Podrá reconocerlas a todas desde lejos. Así su conciencia será capaz de extenderse hacia el cielo de Brahma y más alto aún, hasta el cielo de la cumbre del ser, detectando el perfume de todos los cuerpos de los seres celestiales y también del incienso que ellos queman. Asimismo, distinguirá desde lejos el olor de los que escuchan la voz de los Pratyeka Budas, de los Bodhisattvas y de los cuerpos de los Budas, y sabrá dónde se encuentran todos estos seres. Y aunque pueda detectar tantos aromas, la facultad de su olfato no se verá disminuida ni alterada. Si quisiera distinguir un olor de otro y describírselo a alguien, sería capaz de evocarlo sin margen de error. Bueno, aquí para que no suene que otro cielo y dioses y tal. Los dioses indios son muy peculiares, son de la misma categoría humana, pero que por sus obras han merecido, su karma ha merecido ir a esos niveles, ¿no? Y lo mismo los infiernos. Por tanto, fijaros que está hablando de una expansión de los sentidos de las cosas, del aroma de las cosas, de los hombres, las mujeres, las flores, etcétera, ¿no? Y como para ellos el mundo tiene tres pisos, no como para nosotros, que es el primer piso es donde luchamos por la vida y nos merecemos o castigo o premio. Y después hay otro ámbito que es el divino. No, no, todo esto es un ámbito humano. Y en todo ese ámbito
el cultivo de la dimensión absoluta duplica la capacidad de los sentidos y hace que sea fino, que caigan en la cuenta, que lo huelan todo, que lo adviertan todo, etc. Es muy interesante que lo ponga a nivel de las facultades de un viviente. No es un espíritu el que captará estas cosas. Un segundo, me estoy pusiendo aquí, ¿eh? ¿Queda con mi libre? No, ya está. 292. 259. Sí, hombre, ya. 292, así, aquí en medio. Y el faltará 297, el centro 20. 259. Me voy marcando pues. Vale, aquí. Sí, ahora ya me he marcado. Molt bé, 259. Al final. Al vers 7. Després... ¿Vale? El cuerpo de aquel que proclame el Sutra del Loto será purísimo, como el más puro lapislázuli, y su contemplación deleitará a todos los seres vivos. Será como un espejo puro y reluciente en el cual se reflejarán todas las formas y figuras. Este bodhisattva con este cuerpo puro verá todo lo que hay en el mundo. Solo él verá con claridad y brillo lo que para otros es invisible. En su cuerpo se reflejará toda la masa de criaturas que se multiplican en el gran sistema planetario. Seres humanos y seres celestiales, asuras, moradores del infierno, espíritus, animales y sus formas y figuras. Se me ha causado un tros, ¿no? Los palacios y el palacio. Y aunque esta persona todavía no haya adquirido el espléndido cuerpo de la naturaleza verdadera de los fenómenos, libre de desbordamientos, a causa de la pureza de su cuerpo corriente, todo cuanto existe se reflejará en él. Exacto. Afecta al cuerpo, de manera que el cuerpo de esa persona es como la presencia de la dimensión absoluta. Fijaros que el mito cristiano dice algo parecido. Cristo, en Cristo se ve al Padre. Pues aquí dice que esto lo extiende a todo humano que lo haga. Quien vea a un humano que ha realizado la dimensión absoluta, verá la dimensión absoluta en él. Y por tanto, como la dimensión absoluta es la realidad de todo, lo ve todo en él. Vuelvo a repetir, no es un cuerpo transfigurado. No es un cuerpo después de la muerte, es el cuerpo de un animal. Seguimos. Página 261, está a dalt. Perdona, esto tiene que tomarse literal. Tiene que... Bueno, literal no. Literal como lo ha explicado él. No, literal no. Has de tomar... totalmente en serio lo que está queriendo decir. Literal lo que está queriendo decir. No, pero él parece que la persona, entiendo, dice, el que proclame el Sutra del Loto será purísimo, más puro que no sé qué, deleitará a todos los seres vivos. Esto es una metáfora, Esto es decir que tu experiencia afectará a tu cuerpo de tal manera que podrán ver en ti la realidad de tu fenómeno. La realidad de del fenómeno Marta. No es Marta que nace y muere, es la inmensidad que aparece ahí. ¿Qué hablaré? He escogido algún texto de la realidad de los fenómenos. Todo lo que vemos tiene una realidad aparente, que es la modelación que hacemos nosotros de ella, desde nuestra necesidad, y tiene una realidad verdadera del fenómeno. Y la realidad del fenómeno es la dimensión absoluta. No hay más que eso. Por tanto, cuando nosotros conseguimos salirnos de la modelación que hacemos, vemos las realidades en los fenómenos y las realidades en lo que son la dimensión absoluta.
aquí. I provas de veure sense aquí, sempre, aquí. Sense que no tens ego. I dale, con tu... Sí, senyor. Olvídalo, això. No, no l'oblido, Marià, perquè la dimensió absoluta no la podem veure, perquè ni ell mateix es coneix, per dir-ho d'alguna manera. I s'ha de tornar amb mostres de tot, amb objectes que som nosaltres, amb formes. Llavors es torna dual, perquè si no, necessites temps i espai per poder-ho, per ser testimoni. Però si estàs preocupada, tinc que sortir del dual, no dual. No estic preocupada, et dic que tot això que dius, molt bé, s'ha de pensar, però quan tu ja no ets, res. Vull dir, ja no tens no, cap sentiment. Però veure les coses, Roser, veure les coses t'ajudarà a portar, veure la realitat dels fenòmens com són, i l'intent de veure'ls com són et portarà a aquesta nova dualitat. No vulguis passar sempre pel mateix puesto. No, és des de la no jo. Sí. És que si ets dual, vale, no ho pots veure, entendre. Però veure, que sí, el que ja et diu és que treballar... Però t'està dient, per això que tu vols, i des de la qual es capta la dimensió absoluta, fes això, 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 això. Entens? Ja, ja. Coses diferents. Sí. Perquè si no, amb una fórmula, tancam tots els llibres i llestos. No, home, clar. Entens? No, clar. Bueno, però perdó, jo torno al meu. Esto, a la pàgina 260. ¿Es metafórico? ¿Es más que metafórico? ¿Es...? No, home, és que si no me lo tomo com un cuento. ¿Vale? Tómatelo como un cuento que está intentando decir una cosa que te vas a tomar a pecho. No. Yo los cuentos, la caperucita roja es la caperucita roja. No me la tomo en serio. Bueno, mira, si yo te digo, eres profunda como el mar, te digo, tómala en serio. ¿Qué has de tomar en serio? ¿El mar y la profundidad? El sentido de las metáforas, los cuentos, las narraciones, las comparaciones, es ese. Apuntan a lo que no se puede decir. Por tanto, tómatelo en serio, pero no como lo está diciendo él. Vale, bueno, pues... Vale, de acuerdo. Que te tomes el cuento en serio. Sí, sí, pero es un tipo de metáfora que es que no es ni interesante, con perdón del señor que lo escribió. Su cuerpo reflejará, se reflejará, no, perdón, en su cuerpo se reflejará toda la masa de criaturas que se multiplican en el gran sistema planetario, seres humanos y celestiales, morador. ¿Qué vos que te digui? Pues mira, te lo voy a... muy interesante, no. Perdón, yo soy tonto. Te agarras a la narración. Aquí es como si dieran, mira, si tú llegas a captar el misterio de Jesús... La profundidad de que se muestra el Padre, que es la realidad de todo, estás viendo algo que es como si vieras esto, aquello, 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 aquello. Porque estás viendo la raíz, la fuente de todo. ¿Tens? Pasa es que él lo dice de esta manera india, barroca. Tot el rostre d'Alà, que diuen els musulmans. Que tot el rostre d'Alà. No, però una cosa ja t'entenc, ja. No, una cosa és que dijera, i tu podràs ver totes les coses i tal i qual. Bueno, bé, vale. Però no, és que se reflejaran en ti. Dius, que se reflejaran. Tio, ni imaginarme lo puedo. Bueno, pues a ver si te haces un esfuerzo. Però també està escrit en otra època. Por supuesto, hace 2000 años. Claro. Pero... Es que la imagen es preciosa, porque tú ya dejas de ser tú. Es que en ti se refleja la realidad entera, porque ya no... Cuando alguien ve en ti la dimensión absoluta, es la realidad de todos los fenómenos. Es la realidad de todos los fenómenos. Fuera de esa realidad no hay nada. Y entonces te dice, si tú en ti se refleja la dimensión absoluta, es como si se refleja todas las criaturas. ¿Me entiendes? Claro, no quiere decir que ahora tú te conviertes en una especie de espejo maravilloso en que se ve todo en ti. No es eso. Es una imagen.
Sí, és una imatge que a mi no em diu gaire res, però bueno, segurament perquè no l'hem treballat. Exacte. Vale. Pues clar, però si no em diu, no em diu tu. Ja t'he dit, ja t'he dit la manera que et digui. Bueno. Estàvem a la 261. Sí, 261, bastant cap a dalt. No, así no. Pues, aunque todavía no hayan adquirido la sabiduría libre de desbordamientos, la pureza de su mente será tal que los pensamientos de estas personas, sus cálculos y suposiciones y las palabras que pronuncien en todos los casos representarán la ley del Buda. Nunca se apartarán de la verdad y también coincidirán con la prédica de los sutras de los anteriores Budas. Dice lo mismo de otra manera. Vuelve a decir lo mismo de otra manera. No, eso es un tema. Y página següent, 262, el último fragmento del versito, y aunque todavía no hayan podido liberarse de los desbordamientos, aún antes manifestarán las señales aquí mencionadas. Mientras estas personas proclamen este sutra, vivirán a salvo en tierras extrañas, causarán agrado a todos los seres vivos, serán amadas y respetadas por estos, capaces de emplear 1,000, 10,000 variedades de palabras diestras y apropiadas para trazar distinciones, exponer y predicar porque practican el sutra del loto. Todo el párrafo es interesante, sobre todo por la primera frase. Y aunque todavía no haya podido librarse de los desbordamientos, es decir, que un individuo que se mete en este camino, aunque no haya llegado al final, ya va mostrando la dimensión absoluta y en ella la realidad de todo. Però el missatge, quan diu que lea el sutra del loto, el missatge en si, quasi bé cada capítol diu el mateix d'aquest llibre, perquè bueno, jo me'ls he llegit tots i més o menys dona el mateix missatge, però el missatge no és com un altre mestre que et digui això és això, no sé, no una cosa específica, però si tu vols explicar això, no sé com dir-ho amb un altre, per exemple, el sutra del loto, saps què vull dir? Què vol dir que facis el camí? Com si diguessin que no s'ha de fer res perquè ja ho som. No entenc el missatge en si, saps què vull dir? Que no el pots explicar perquè això està escrit fa 2000, més de 2000 anys. Bueno, i a més, que veure, això és diferent. És igual, també no? Entenem l'Homer encara fa més temps, també l'entenem. Yeah. Esto és una manera, por decirlo de forma, es una manera poètica de hablar de lo que no se puede hablar. Ya está. Y decir cosas que no se pueden decir intuitivas, es intuición. Sencillas. Sí. Intuición, casi intuición. La página següent, només que tu. Sí, una línea, en el primer paràgraf. Diu, y también ya he explicado antes los beneficios obtenidos por aquellos que proclamen el sutra. La purificación de sus ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente. Vamos, este trozo, en este trozo resume todo lo que ha ido diciendo. La purificación, de manera que, quiere decir, ¿qué consiste la purificación? Que tus ojos, tus sentidos, tu cuerpo entero, no ve solo lo que reclama y proyecta mi necesidad, mis expectativas. No ve solo, purifica de esto, entonces ve la maravilla que hay en este mundo. Dirigido aquí, en la vida, a las cosas que hay, que parece que no valgan la pena de fijarse en ellas y quererlas. Después vamos. Me mandas para 283. 182. Dos 83 o 282, per allà aneu buscant. No sé, no. No sé, aquí. Molt bé, doncs 282. Tu et seguis fins aquí? La flor del rei. Fins a... Tot seguit. Fins aquí. Ahora hace una alabanza todavía mayor, es la,
la mayor alabanza que hace de sí mismo, diciendo que es el sutra de los sutras, que no hay ninguno mejor, etc. Y hace con comparaciones. Así como la montaña más alta es la más una colina, así también este sutra es con respecto a los otros sutras, haciendo comparaciones que son hermosas, pero verlo como un lenguaje poético hablando de lo magnífico que es el sutra, y por lo tanto que tiene que levantarnos las orejas para saber qué está diciendo. ¿Por qué no se alaba? Porque soy idiota y se alaba un texto idiota que se alaba a sí mismo. Porque sí, sino porque se lo merece. Venga. Flor del rey de la constelación. Estoy al 282, capa al final. Flor del rey de la constelación. Así como el océano representa la masa de agua más importante entre todos los ríos y arroyos, del mismo modo este sutra del loto es el más prominente, el más grandioso y profundo de los sutras predicados por los que así llegan. Así como el monte Sumeru es la más elevada de todas las montañas, considerando los montes de tierra, los montes negros, el pequeño macizo circular de hierro y el gran macizo circular de hierro, las 10 montañas de los tesoros y las otras elevaciones, lo mismo sucede con este sutra del loto, sutra del loto. De todos los sutras, él ocupa el lugar más elevado. Y así como la luna, hija de una deidad, es la más prominente de todas las estrellas y astros, lo mismo ocurre con el sutra del loto. Pues es el más resplandeciente de los miles, decenas de miles, millones de clases de enseñanzas de los sutras. Y así como el sol, hijo de una deidad, puede disipar completo las tinieblas, del mismo modo este sutra es capaz de destruir la oscuridad de todo aquello que no sea el bien. Así como un rey venerable que hace girar la rueda sobresale entre los reyes pequeños, este sutra es el más honrado de todos cuantos existen. Así como el señor Sakra es el monarca de las 33 deidades, del mismo modo este sutra es el rey de todos los sutras. Y así como el gran rey del cielo de Brahma es el padre de todos los seres vivos, este sutra es el padre de todos los sabios, de los venerables, de aquellos que aún siguen aprendiendo, de los que ya completaron su aprendizaje y de los que se trazaron el objetivo de ser bodhisattvas. Y así como que como los que acceden a la corriente, los que regresan una vez, los que no regresan, los arahats y los prateka budas son los más destacados de todos los mortales comunes, del mismo modo este sutra es el primero entre todas las enseñanzas de los sutras predicadas por todos los que así llegan, predicadas por todos los bodhisattvas o predicadas por todos los discípulos que escuchan la voz. Del mismo modo, quien pueda aceptar y practicar este sutra es superior a todos los seres vivos. Así como los bodhisattvas sobresalen frente a todos los que escuchan la voz y a los pratyeka budas, del mismo modo este sutra sobresale entre todas las enseñanzas de los sutras. Así como el Buda es el rey de las doctrinas, este sutra es el rey de los sutras. Flor del rey de la constelación. Este sutra puede salvar a todos los seres vivos, puede hacer que todos los seres se liberen del sufrimiento y de la angustia. Salvar, tener en cuenta que no es en el sentido de las religiones, es otro mundo, sino liberar de los sufrimientos que provoca nuestras proyecciones, deseos, las creencias, los fixamientos y todo eso. Este sutra puede impartir grandes beneficios a todos los seres vivos y cumplir sus deseos, así como el estanque límpido y fresco puede saciar a todos los sedientos. Es como una fogata para el que pasa frío, como un manto para el que va desnudo. Es como una comitiva de mercaderes que encuentra un líder, como un niño que halla a su madre, como el que encuentra un barco en el cual cruzar las aguas, como un enfermo que halla un médico, como alguien que da un farol en medio de la oscuridad, como un pobre que descubre riquezas, como un pueblo que encuentra quien lo gobierne, como un viajante que localiza el camino hacia el mar. Es como una antorcha que disipa las tinieblas. Así es este sutra del loto. Puede hacer que los seres se desprendan de todo su malestar, su enfermedad y su dolor.
puede desanudar las ataduras del nacimiento y la muerte. Claro, porque llega a una comprensión que no hay nacimiento ni muerte. Los beneficios que alguien obtiene escuchando este Sutra del Loto, copiándolo o haciendo que otros lo transcriban, son tales que ni siquiera la sabiduría del Buda podría terminar de medirlos jamás. Y así de incalculables serán también los beneficios que obtendrá quien copie los rollos de este Sutra y les ofrende flores, incienso, collares, incienso para quemar, incienso en polvo, incienso en pasta, estandartes, doseles, mantos, distintas clases de lámparas, tales como de mantequilla fundida, de aceite y de óleos fragantes, de aceite de champaca, de aceite de sumama, de aceite de patala, de aceite de barshika, de aceite de navamalika. ¿Parecido? ¿O sigo? Sí. ¿Sigo? Flor de ley de la constelación, quien escuche este capítulo sobre los asuntos pasados del Bodhisattva rey de la medicina, también obtendrá beneficios incalculables e ilimitados. La mujer que escuche este capítulo sobre los asuntos pasados del Bodhisattva del rey de medicina y pueda aceptarlo y practicarlo, vivirá su última existencia con cuerpo de mujer y jamás volverá a nacer con esa forma. Vaya. Si en un último periodo de 500 años, cuando el que así llega haya pasado la extinción, hay una mujer que escucha este sutra y lleva a cabo su práctica tal como el sutra indica, cuando concluya su vida aquí en la tierra, irá de inmediato al mundo de la paz y del deleite, donde el Buda Amitayus vive rodeado por una asamblea de grandes bodhisattvas y allí nacerá sentada en un sitial alajado en el centro de una flor de loto. Ella no conocerá los tormentos de la codicia, el deseo, el odio, la furia, la estupidez o la ignorancia, ni los tormentos producidos por la arrogancia, la envidia u otras impurezas. Obtendrá los poderes trascendentales del Bodhisattva y la verdad del no nacimiento de todos los fenómenos. La verdad del no nacimiento de todos los fenómenos. Habiendo obtenido esta verdad, su sentido de la vista será claro y puro, y con esta facultad clara y pura verá a los Budas, los que así llegan, iguales a un número de granos, a los granos de arena de 712 mil millones de nayutas de ríos Ganges. Vale. Bueno, la alabanza del Sutra podríamos decir que es feminista, a pesar. Toma. Sí, se suntan los flores del otro entre todos, como los demás, cuando es bastante frecuente que dicen, y me parece que él mismo lo dice en algún sitio, que la mujer, si se porta bien, la próxima reencarnación será hombre. Aquí lo acabamos de decir. Sí. ¿Por qué ahora se llama? Aquí no dices. Sí, 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 aquí lo acabamos de decir, ¿no? Sí, María, sí. Renace como hombre. Él es ella, renace, es ella que ella se ha convertido. O sea, sí. A partir de ella, él ya no conocerá, vale, la codicia, o sea, todo eso que le pasaba, vale, como mujer. De todas mujer. Maneras se entiende el sentido. Pero bueno, sí que es verdad que acuya la... Hay un feminismo implícit molt fort en aquest llibre. ¿Qué? Més que en altres textos, sí. Sí, que jo crec que sí que hi ha un feminisme implícit. Sí. Perquè allò que ve a dir és que un cop ja s'ha... Bueno, ja te n'has adonat, ja reconegut, ja transcendeixes la diferència sexual. Perquè dies enrere, quan parlava de que la filla d'un rei es havia convertit, sí, en Buda, no? Que vosaltres diuen, bueno, com és possible, és una nena, és una dona, i li fa la prova aquella i diu, veus, de cop i volta ja s'ha convertit en home. Vull dir, que, ho he dit, quina importància té això, no? Sí, que sí, va... sí, sí, no... Com a mínim no barra ell, la porta. Ell no es pot sortir de la cultura en què està. Es pot sortir ni en el destí, ni en les seves concepcions, ni en les seves creences. També pensa que hi ha déus i dimonis i no sé què, no sé quantos. Però, a pesar de tot, aquí descriu com una dona pot arribar a lo més alt. Vinga, seguim. Me parece que voy a 292. Sí. El 92 vaig a un trocito muy pequeñito que sí. Empiezo por donde y sí, aquí en medio, es como a mitad de la página el párrafo que empieza así, lo que hace falta para procurar, pero en medio de ese párrafo, si hace falta la forma de un bodhisattva para salvar a los seres, se manifiesta así y predica la ley. ¿Es eso? Sí.
Y si para impartir la salvación es necesaria la figura de un Buda, aparece de inmediato como un Buda y predica la ley. Es decir, se adapta a las circunstancias. Ya está. Y hablaremos al final de esto. Así pues, se manifiesta de diversas formas, según lo que resulte apropiado, los efectos de salvar a los seres. Y si lo apropiado es entrar en la extinción para salvar a las personas, manifiesta su propio ingreso en la extinción. Bueno, y el último trozo ya, 297. Esto todavía no me he marcado. ¿Desde dónde? Aquí. Honrado, desde aquí, deshonrado por el mundo, en mitad de la página. Hasta aquí abajo. Vale. Pues voy al 297, como hacia la mitad, un poco más abajo. Honrado por el mundo, dijo el Bodhisattva de intención inextinguible al Buda. ¿Cómo hace el Bodhisattva percibir los sonidos del mundo para ir y venir por este mundo Saha? ¿Cómo predica la ley en bien de los seres vivos? ¿Cómo se aplica en su caso el poder de los medios hábiles? Buen hombre, dijo el Buda al Bodhisattva intención inextinguible. Si hay seres vivos en la tierra que necesitan a alguien con el cuerpo de un Buda para que los salve, el Bodhisattva a percibir los sonidos del mundo se manifiesta de inmediato con un cuerpo de Buda y predica la ley en beneficio de ellos. Es interesante el nombre que le da a este Bodhisattva, percibir los sonidos del mundo, los reclamos de la gente. Si necesitan a alguien con el cuerpo de un Pratyeka Buda, a fin de que los salve, de inmediato él se presenta con un cuerpo así y les predica la ley. Si necesitan a un practicante que escuche la voz a fin de ser salvados, él de inmediato adopta tal forma y les predica la ley. Si necesitan que los salve el rey Brahma, él de inmediato se presenta como el rey Brahma y predica la ley en beneficio de ellos. Si necesitan que los salve el señor Shakra, él de inmediato adopta tal forma y les predica la ley. Si necesitan que los salve el ser celestial Libertad, él de inmediato adopta la forma de este ser y predica la ley en su beneficio. Si necesitan que los salve el ser celestial Gran Libertad, él de inmediato adopta su forma y predica la ley en su beneficio. Si necesitan a un gran general célico a fin de ser salvados, él de inmediato adopta tal forma y les predica la ley. Si necesitan que los salve Vaisharavana, de inmediato se convierte en Vaisharavana y predica la ley para ellos. Si necesitan ser salvados por un rey menor, él de inmediato adopta tal forma y les predica la ley. Si necesitan que los salve un hombre rico, él de inmediato pasa a ser un hombre rico y les predica la ley. Si necesitan ser salvados por un jefe de familia, de inmediato se convierte en tal y predica la ley para ellos. Si necesitan ser salvados por un alto ministro, él de inmediato pasa a ser un alto ministro y predica la ley para ellos. Si necesitan un brahman para que los salve, de inmediato se convierte en tal y predica la ley para ellos. Si necesitan que los salve un monje, una monja, un laico, una laica, de inmediato se convierte en monje, monja, laico o laica y predica la ley en bien de ellos. Si necesitan ser salvados por la esposa de un hombre rico, de un jefe de clan, de un alto ministro o de un brahman, él se convierte de inmediato en la esposa y les predica la ley. Si necesitan que los salve un muchacho o una muchacha, de inmediato se convierte en muchacho o muchacha y predica la ley para ellos. Si necesitan que los salve un ser celestial, un dragón, un yaksha, un gandharva, un asura, un garuda, un kimara, un mahoranga, un ser humano o un no humano, de inmediato él adopta cualquiera de estas formas y predica la ley en su beneficio. Si necesitan ser salvados por una deidad portadora de un vajra, él de inmediato se convierte en ella y les predica la ley. Intención inextinguible, este bodhisattva a percibir los sonidos del mundo ha logrado adquirir beneficios de esta índole y va por las diversas tierras salvando a los seres vivos, adoptando toda clase de formas. Por tal razón, tú y los otros debéis dar ofrendas al bodhisattva a percibir los sonidos del mundo con actitud pura y sincera. Este bodhisattva, percibir los sonidos del mundo, puede conceder la intrepidez a aquellos que se encuentran en situaciones temibles, acuciantes o difíciles. Por eso, en este mundo Saha, todos lo llaman dador de intrepidez. Dador de intrepidez.
Bueno, con esto hemos... aquí está claro que adopta todas las formas. Ya hablamos de esto y ahora, comentando el conjunto, volveremos a hablar. Yo voy a hacer una especie de recorrido de los principales temas por los cuales yo personalmente tengo que decir este sutra es el rey de los sutras. Y me gustaría que vosotros también dijerais la voz. Ofrece una enseñanza pura, es decir, sin religiones ni sistemas de espiritualidad. Cuando digo sistemas de espiritualidad, me refiero al budismo, al yoga, etc. Todo eso, las religiones, los sistemas de espiritualidad, son solo medios hábiles, es decir, procedimientos pedagógicos sin pretender describir la verdad. Por esto solo ya sería un sutra destacable. O sea, sin describir la verdad, vos di que siempre se fan conceptes, ¿no? No, es una intuición. No tiene la pretensión, yo qué sé, coges el Islam y te da que el arcángel Gabriel le dictó el Corán a Mahoma. Y esto pretende ser una descripción de lo que es. Y que Jesucristo bajó la tierra, mandado al Padre para salvar a los hombres, murió. Esto es una descripción de la realidad. Él dice, no, son solo medios hábiles, medios pedagógicos. No pretenden describir la realidad. No pretenden. Solo medios hábiles. Lo que pretende el sutra es hablar del dato, de esa dimensión no relativa a nuestras necesidades, que le llama ley, no porque sea un conjunto de preceptos, sino porque se impone por su valor. Se impone por su valor y no encuentra otro término mejor que llamarle ley. Pero jamás habéis visto, dice, ¿qué dice esta ley, ¿no? Es el nombre de la dimensión absoluta que da. Por tanto, el texto, esto es colosal, el texto solo pretende poner a los vivientes que somos enfrente ese dato de una dimensión de la realidad que no es relativa a nuestras necesidades y que es la realidad de la realidad. Y le llama ley. Todos los medios que se han utilizado a través de la historia humana, de religiones, de sistemas espirituales, etc., son meros medios pedagógicos para acceder a este dato. Es estupendo. Da una pureza de enseñanza y una libertad omnímoda. Otro asunto, habla de la dimensión absoluta de la realidad a un animal. A los sentidos pueden acceder a esa dimensión, se capta esa dimensión desde nuestro aparato sensitivo, no desde un espíritu. Se capta eso, esa dimensión no relativa, en este mundo, no en otro nivel. No hace referencia nunca a pasar a otro nivel, fuera de los círculos de encarnación, reencarnación, etc., ¿no? Pero quien reconoce con sensibilidad, esa sensibilidad que es no solo los sentidos, sino la mente, todo junto, quien reconoce ese nivel de la realidad, no tiene por qué plantearse otro mundo y este mundo, etc. Otra afirmación tremendamente original.
todos los sabios son el mismo sabio. Son la dimensión absoluta y las diferencias, su dimensión relativa, no tiene otro ser que la dimensión absoluta. Por tanto, todos los sabios que han habido a lo largo de la historia, Jesús, Mahoma, Moisés, Zaratustra, etc., y todos los que no tienen tanto nombre, son el mismo sabio. ¿Lo habéis oído decir en algún sitio esto? No. Además, son el mismo sabio en diferentes contextos culturales, con diversas representaciones de acuerdo con los contextos culturales, con diversas doctrinas de acuerdo con lo, como ha dicho en el último texto. Se adapta a lo que sea. Toma la forma que convenga. Todos enseñan, podríamos decir que tienen una enseñanza doble, que es una sola cosa. Enseñan que lo que hay en realidad es esa dimensión de lo real que no es relativa a nuestras necesidades. Y que para acceder ahí, todos enseñan que hay que pasar por el interés por la realidad, pasar por encima de sí mismo, silenciar esas estructuras nuestras propias que modelan la realidad, ponerse a indagar esa realidad, a consultar a todos los que la han investigado y hacerlo en equipo. No hay más. Por lo tanto, extraordinario. Predica, y lo dice muchas veces, aunque siempre un poco de pasada, la verdad del no nacimiento de todos los fenómenos. Ningún acontecimiento en la Tierra nace ni muere, no aparece, porque la única realidad que hay es la dimensión absoluta. Por tanto, cuando aparece una flor, no aparece una flor ni desaparece. Comprender la flor es comprender la realidad, que ese fenómeno no ha aparecido. La verdad de todos los fenómenos es la dimensión absoluta. Otro asunto que apareció al principio del texto. La realización de la dimensión absoluta es un fenómeno de valor cósmico. No es un fenómeno de valor terrestre. Podríamos decir que eso que así viene se ve a sí mismo. Y el hecho que en esta Tierra eso que así viene, la dimensión absoluta, cobre conciencia de sí mismo, es un fenómeno cósmico. Es una grandeza de mente. ¿Qué vol dir que sea un fenómeno? Yo. ¿Qué vol dir que sea un fenómeno cósmico? Es un fenómeno que vale para todas las galaxias. Todos los mundos. Otro asunto importante. La dimensión absoluta, realizada en un humano, nos muestra el más allá del espacio-tiempo. Esto lo ha dicho con mucha insistencia. Quien comprende que el Buda no nació ni se extinguió, sino que el Buda está desde el inicio de los tiempos, como él, millones y millones de kalpas y no sé qué, no sé cuántos, este está comprendiendo, en el realizado, está comprendiendo la dimensión no espacio-temporal de todo ser viviente humano y de todo ser viviente. Yo no lo he encontrado en ninguna parte. No es que Jesús trascienda el espacio-tiempo o que el Buda, es que en cualquiera de ellos queda clara el salirse del espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque queda clara la dimensión absoluta de la realidad y el espacio-tiempo solo está en la dimensión relativa a nuestras necesidades. Por tanto, quien mira a alguien que se ha realizado se traslada al espacio-tiempo.
no se pide nunca sumisión. Se pide indagación para despertar. Una indagación que es más totalitaria que una indagación conceptual. Pero, repasarlo, no se pide en ningún momento sumisión. Ni creencias, ni ningún tipo de sumisión. Una espiritualidad sin ningún tipo de sumisión. Señores, esto es magnífico. Dicho hace 2000 años, ¿eh? En el sabio se ve la DEA y en la DEA se ve todo, también la firma. Y por último, la dimensión absoluta, cuando uno intenta realizarlo. O sea, cuando uno intenta salirse del mundo modelado por sus deseos y expectativas, sus sentidos y su mente se afinan. Es además una fórmula de felicidad, porque libera del sufrimiento que crea el deseo, el temor, las expectativas, hace. Y además hace a un humano completo. Mientras tanto, somos una cosa muy próxima al animal, pero nada más. Bueno, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ahora os toca a vosotros si queréis decir algo. Sí. Pero es un texto impresionante. Es una paliza, hay que decirlo, para un humano occidental del siglo XX, XXI, es una paliza. Pero sigue insistiendo en la reencarnación de todas maneras, ¿no? ¿Eh? Sigue insistiendo en la reencarnación en muchos pasajes, ¿no? No. Se lo cree, ¿eh? Pero trasciende con estas ideas, ¿qué queda de la reencarnación? No, por otra parte, no, pero lo da como supuesto. Es que, podríamos decir, su mundo de concepciones, la dimensión relativa que diríamos nosotros, tiene lo que tenía para el mundo indio de hace 2000 años. Dios es nacimiento, reencarnación, el proceso de reencarnación, todo eso. Pero con el planteo que hace, se sale, por supuesto, de todo eso. Se sale. ¿Por qué no se lo carga? Porque sería cargarse el sistema de vida. Todos los maestros han tenido este problema. No pueden cargarse lo que es el programa de vida, valores, etcétera, concepciones de su tiempo. Porque ese programa hace que los humanos podamos vivir. Si se lo cargaran, sería destructivo para la condición humana. Por tanto, lo respetan, pero hacen salir de ahí. Nosotros nos encontraremos en la misma situación. Tendremos que adaptar una espiritualidad a las sociedades de cambio y acelerado y continuo. No podremos decir esto es un disparate, borra y empecemos de nuevo. ¿Por qué no? Porque la gente tiene que comer así y no podemos hacer de otra manera. Pero habrá que enseñarlo de manera que te liberes de eso, te salgas de ahí. El Nisargadatta és molt clar amb la reencarnació. Diu que no, que a més a més... Nisargadatta ho diu més clar. Ho diu més clar. Perquè diu, qui ets tu? No, on, tu què ets? No et rets un objecte, no? Diu, quin objecte es pot reencarnar? I t'ho explica molt clar. Sí, 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 sí. Però vaja, la majoria, que els Upanishads, els grans textos índios, el Ramana Maharshi, el Maharshi tots, també, els grans textos índios, tenen... Indios, budistes, tenen aquestes concepcions al cap, perquè és la creença. No? El mateix que Jesús creia en Déu creador. El mateix, però després les seves concepcions feien que sortissis d'aquesta submissió a patrons. El Nagarjuna, Déu-n'hi-do el que... El Nagarjuna, Déu-n'hi-do el que també és... També, també. També sí. Tots els grans, si tu mires, dius, s'ha sortit. Tots se surten. El llibre és un aduquí, eh? És un aduquí, sí. O sigui, gràcies a la teva interpretació i el teu d'això, doncs hem vist el que vèiem. Però vull dir, quan me l'he estat llegint jo sol a casa, hi ha moments que és un aduquí. Sí, 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 bueno, és que és un estil, sí. Un estil molt llunyà, sí. De l'estil nostre, inclús poètic. I és poètic, sí. És poètic el text. I a més és
és reiteratiu perquè tota l'estona està dient una cosa, la mateixa, sí, que diu que passarà, que no passa, cada que és capítol, com la Reia Esperando Godot, no? Vull dir, està tota l'estona dient que no sé què, va elevant des del començament el llibre i no l'explica, no? Vull dir, no obstant, amb punts concrets, sí que tu has assenyalat i tal, destila unes quantes coses molt clares, sí, i després hi torna, i després hi torna, i després hi torna. Sí, 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 sí. És que, en realitat, no ofereix una doctrina. No. No hi ha cap doctrina aquí. El pobre que ha de fer? Intentar expressar el que no es pot dir donant-li voltes. Clar. El problema seria agafar el medi hàbil com a doctrina definitiva. Allà. Aquí està la tentació. Aquest concepte de medi hàbil és soberbi. És soberbi. És liberador. És explicar el fenomen de la pluralitat i la coincidència. És a dir, hi ha una sèrie de nocions i de plantejaments. El mateix que tots els maestros són uno. Escolta, qui s'atreveix a les tradicions a dir una cosa així? És que nosaltres, ni nosaltres podríem entendre si no estiguéssim en una situació de globalització, que tenim totes les religions i diuen, bueno, aquí hi ha un cacau, com ho expliques això? Ja sempre vivim, ara perquè les religions no tenen força, però és una potència larvada de conflicte. Amb això es defà. No tenen força... tenen força en algun lloc. Com a potència larvada de conflicte... Bueno, tenen bastanta. Però mira, inclús aquí a Espanya, que està, i a Catalunya, que les religions estan pràcticament desaparegudes, en prestigi i en força, encara tenen poder polític i influència moral. Encara. Alguna cosa més, si no... L'altre dia la de l'hospital que va posar la bandera en mitjasta. Sí. Perquè no heu vist... Nosaltres vam veure la professora de... Alguna de... De Màlaga. A la de Màlaga. La sí. Bueno, amb els legionaris, amb el Crist portat així i cantant «Soy el novio de la muerte». Déu-n'hi-do. Sí, una unió de religió, nacionalisme i exèrcit. Un moment, volvo xular al sutra, un momentito, però potser de les tosses que més m'ha agradat són les paràboles, el del rico caudalado, el de la casa en llames, sí, tots aquests, que són com imatges maques, bueno, o sigui, molt, molt viu, potser perquè els cuentos a mi em van, però... que expliquen tant l'actitud del que s'ha de posar en camí, què hauria, com hauries de treballar, com de com quien està per delante poder ajudar a l'altre. Vull dir que són unes històries que m'han semblat no, molt riques i molt... I són moltes, eh? Té sí, moltes paràboles. No ho he ponderat, però és unes meravelles del llibre, eh? Que té unes paràboles que les explota molt bé. Sí, per mi és de un dels valors del llibre és aquest. Pues molt bé, senyors. Molt bé. Tornem a llegir, no? Però hi ha mestres que són més... Perquè aquest, ja el que dius tu és com una poesia, perquè ho has d'intuir, no? Molt. Sí. Però jo el vaig llegir tot i també em passava una mica com ell, no? Al començament, encara que cada capítol diu molt el mateix, però... em quedava una mica, saps? No acabaves de... N'hi ha que són més clars, el d'això... El... Un savi no té per què ser clar. No, ja ho entenc, això. En que sigui savi ja n'hi ha prou. Ja. Però són més... Perquè el Nagarjuna és molt més clar que això, ja ho entens molt bé. Sí. Ja te'l deixaria aquí suelto. No, perdona, el Nisargadatta. Ah, va. Volia dir el Nisargadatta perquè, bueno... I Nagarjuna... Aquests dies acabava de llegir El buscador és lo buscado del Ramés Balsécar, que és el que li traduïa les paraules quan ell feia una prèdica. I és ell, és el Nagarjuna, però ho és,
ho explica tan bé, no, ho entès tan bé, tan bé ho entès que, no sé, ho veus molt clar, no? Perquè tu estàs habituada a aquest tipus de llenguatge, yeah. Però tu li agafes el Nisargadatta, li dones un senyor sí. una mica curt al carrer i te'l fot pel cap. Clar, clar, clar. No, no, sí, esclar. El mateix, agafa un Upanishad. I ala. Ara els començo. Bueno, veuràs també, no, sí. tindràs feina, perquè... Sí. Dic, jo crec que per fer aquest camí i fer-ho en serietat, un ha d'acceptar el principi. Els savis no tenen per què ser clars. Clar. En que siguin savis ja n'hi ha prou. És que no es pot... La feina és teva. Clar. No li pots reclamar res. Tenen una feina molt difícil, que és explicar... El que no es pot explicar. Exactament. A partir d'aquí... L'actitud que no pas la seva... Clar, i a més, que com que burxen i tiren fondo, expliquen, diuen coses que la madre que les parió les entiende. Només poden fer que assenyalar. Sí, però has d'entendre el seu llenguatge, el seu context i què volen dir amb el que diuen. Però si un accepta aquest principi, llavors la línia de conducta és com més difícil, millor. Perquè diu que vol dir que tira més fondo. El que ho llegeix és bum, bum, bum. No? Que no és fàcil. Com el de les hores, el Tole, te'l llegeixes com res. Jo, és millor, ser una mica difícil, és millor un llibre d'autoexigència que un llibre d'autoajuda. Eh? Que és millor un llibre d'autoexigència que un llibre d'autoajuda. Sí, senyor. Bueno, jo he intentat fer-ho el més digerible possible, però us aconsello que després vosaltres ho llegiu. No una vegada, diverses vegades ho llegiu. Però... Pues damos por terminado. Pues bueno, ara a l'estiu ja us n'aneu, Maria, a algun puesto aquest estiu? Algun puesto és el pueblo de 15 habitantes. No, però anàveu molt a Amèrica, vosaltres hi anaves tu. Ja, no. ja estic una mica trotinat, eh? Sí. Eso. Doncs anem. Una dieta. Molt bé. Anem, marxem. Vale, a veure, quin mal text se li acudeix per l'any que ve. Ah, això. Procuraré que sigui bo, això sí. Estigui a l'alçada. Bon cap de setmana i gràcies.